Do we have any more on Egypt? Okay. Yes, ma'am. Can I ask a question about Brazil? Sure. Could you confirm whether, with or without the consent or an agreement with the Brazilian government, the United States government has maintained a database of monitoring or a monitoring center in Brasilia? Well, as has been our policy, we're not going to comment publicly on every specific alleged intelligence activity. As a matter of policy, we have been clear that the United States does gather foreign intelligence of the type gathered by all nations. I can tell you that we have spoken with Brazilian officials regarding these allegations. We plan to continue our dialogue with the Brazilians through normal diplomatic channels, but those are conversations that, of course, we would keep private. Is that the first time that the United States have faced the sort of queries from Brazil, the sort of clarifying requests from Brazil? I'd leave that to you to determine historically if this has been an issue in the past, but obviously this is a unique case. We all know the history here. We're in close contact and we'll continue those conversations. Asylum Venezuela has granted asylum to Mr. Snowden, mm-hmm. among two other countries in Latin America. We have advised the government of Venezuela of the felony charges against him and urged that he should not be allowed to proceed in any further international travel other than is necessary to return him to the United States. We've had our differences with Venezuela on some issues, but we've also been able to work together on some. And this is a case where, as someone who's facing felony charges, we're hopeful that any government involved would take that into account and support his return to the United States. As you know, this is all, at this point, a hypothetical, given he still remains in the transit transit room, if that's the right term, in the airport in Moscow. Where is kind of the front line of your diplomacy right now? We certainly feel that any country granting asylum to Mr. Snowden would create grave difficulties in our bilateral relationship, and that's a message that we've conveyed publicly and, of course, privately in conversations as well. Specifically on Venezuela, you said we've had our disagreements with Venezuela, but we have been able to cooperate on some issues. Is that what you said? I did. Can you name one issue since the election of Chavez that the United States and Venezuela have cooperated on? Well, Matt, I think I was making a broad point there and making a point about the fact that the secretary also, let me finish, the secretary also had a meeting, as you know, with the foreign minister. That was a potential opening. We're not getting ahead of where we are, but of course, we would look closely, and it would certainly impact our bilateral relationship if any country, including Venezuela, were to grant him asylum. Qué buena la pregunta. Perdón, ¿desde cuándo nosotros, los americanos, los Estados Unidos, cooperamos con Venezuela en algo? Puede citar un caso y muy rápidamente la muy inteligente vocera de Obama, con una notable capacidad para decir nada cuando le conviene eso a los intereses del gobierno norteamericano, dijo que, bueno, que este no era el punto. Pero por supuesto que los Estados Unidos serían casi incapaces de decir cuándo han cooperado de verdad con Venezuela, como para que Venezuela, Ecuador y enseguida vamos a ir al presidente Correa, tengan que soportar la amenaza que hay allí. Cuando ellos dicen, ya hemos advertido que va a haber serios problemas en las relaciones bilaterales para quienes reciban Snowden, Estados Unidos está amenazando, se permite hacerlo. Da la casualidad que si se permitiese hacerlo contra España, contra Alemania, contra Francia, países que saben estar de rodillas cuando les conviene ante los Estados Unidos, por ahí tendría éxito. Pero Snowden no va a elegir Alemania, que le queda más cerca de Moscú, ni Madrid, que también está bastante a 4 o 5 horas de avión. Va a elegir cruzar el Atlántico, porque es aquí donde se han ampliado las posibilidades de que quienes tienen una cierta hambruna de libertad y necesidad de protección para pelear por las libertades de todos nosotros, encuentren el amparo necesario. Vamos a nuestros amigos en el Twitter. Claro que sí, Víctor Hugo. El primero es el de Braga Menéndez. Él dice la CIA en libreta negra, su libro. Estados Unidos puede violar la privacidad de millones de mensajes de otros países por supremacía militar. Florencia Saintud y Santiago Donald lo arroba ahí. Dice, revela cómo Sergio Massa realizaba operaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos. Eso es cipayismo, contestándote a vos, Víctor Hugo. Walter Gubar dice, Al Qaeda ha sido reciclada en la invasión a Libia y en la actual guerra en Siria, combate
bajo órdenes de Estados Unidos. El último, si querés, Braga Menéndez dice, el espionaje yanqui en Latinoamérica no es novedad y es nada comparado con los asesinatos, golpes y sabotajes del siglo XX. Todos estos tweets en arroba BDL Víctor Hugo. Sí. No oír hablar en términos en los cuales la dignidad de nuestro continente aparezca robustecida. Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie y no comercia con sus principios ni soberanía, ni los somete a intereses mercantiles, por importantes que estos sean. Frente a la amenaza, insolencia y prepotencia de ciertos sectores estadounidenses que han presionado para quitar las preferencias arancelarias a nuestro país por el caso Snowden, Ecuador informa al mundo que renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias, compañeros. Nuestra dignidad no tiene precio. Nos hubiera encantado que con la misma urgencia que se exige entregar al señor Snowden en caso de entrar a suelo ecuatoriano, se hubiese entregado a la justicia ecuatoriana a los delincuentes que se refugian en suelo estadounidense, particularmente los banqueros corruptos que dolosamente quebraron al país en el año 1999. Porque sí hay un doble estándar aquí muy claro, ¿no? Si Estados Unidos persigue a alguien, todo el mundo se los tiene que devolver, independientemente de lo que haya denunciado. Pero tenemos a los Isaías y tantos prófugos de la justicia, Pedro Delgado, etcétera, con la diferencia que los Isaías ya tienen sentencia, y no nos lo devuelven. Entonces es un poquito de coherencia. Ya hay que tomar algunas precauciones. Lo que ha denunciado Snowden es terrible. Ahora el problema es que lo denunció. No, el problema también lo he denunciado. Es terrible. Cuidado, ¿eh? Que ustedes busquen cuando yo he justificado lo que hizo Assange, cuando dije que esto es legal, cuando dije, he dicho que lo que hizo Snowden es legal. Lo que hemos dicho, primero, que no se puede utilizar, en el caso de Snowden al menos, esa capacidad de espionaje para espiar ciudadanos, países soberanos, etc. Segundo, que siempre se debe respetar los derechos humanos y el debido proceso. En función de eso se le dio el asilo a Assange. No es que hemos dicho que cualquiera puede sacar información de un país, ni mucho menos. Jamás hemos justificado eso. Assange estaba allí casi como pidiendo para intervenir, y aquí lo hace sobre este tema. Exclusive interview with Julian Assange. He's standing by from his safe room at the Ecuadorian embassy in London. Why is it that Mr. Snowden is not in the United States? He should feel that he should be afforded justice in the United States. But his situation is very similar to a situation that I face and that my staff face, where we have been sucked into a grand jury in Alexandria, Virginia. That's where the charges for Mr. Snowden came from, Alexandria, Virginia. Well, what do we know about that district? It's 6 kilometers from the center of Washington, D.C. The jury pool is made up of the CIA, Pentagon, etc. In the legal community in the United States, it's known as the rocket docket because of the lack of scrutiny procedures have there. There's a 99% chance that if you're, sorry, a 99.97% chance that if you're a target of a grand jury, you'll be indicted, and a 99% chance that if you're indicted by a grand jury, you'll be convicted. Tiene tanta razón Assange, es tan extraordinariamente cierto lo que dice, que lo que van a ver, a propósito del doble estándar que mencionaba el presidente Correa, etcétera, es el caso más flagrante de hipocresía mundial del que se tenga memoria cuando hablamos de espionajes. El mundo al revés, lo presentamos de esta forma. Cuando nosotros hablamos del caso de los cinco, estamos hablando de impunidad, estamos hablando de terrorismo. Una impunidad y un terrorismo que en el caso solo de Cuba ha dejado 3.478 muertos y 2.099 inválidos. Colocaron bombas en la bodeguita del medio, colocaron bombas en el Hotel Capri, colocaron bombas en el Hotel Copacabana, colocaron bombas en la cabina telefónica del Hotel Nacional de Cuba. ¿Cuánto pagó Luz Posada Carriles por cada bomba colocada
durante esos días de 1997 en Cuba, $3,000 por cada bomba que estallara. Eso era lo que valía la vida de un hombre, de un ser humano. Orlando Bosch, justamente, Posada Carril, que fueron parte de todo este andamiaje, son responsables también del atentado al avión de Cubana Aviación, que asesinó a 73 inocentes. El equipo completo nacional de esgrima, un equipo juvenil que venía cargado de medallas de oro en un campeonato internacional de atletismo. Todos ellos monitorearon esas organizaciones criminales con base en Miami, justamente para advertir al pueblo cubano, al gobierno cubano, de los planes y los atentados que se fraguaban desde esa ciudad hacia Cuba y también hacia Estados Unidos. Cuba hace una denuncia muy importante diciendo, por favor, esto debe parar. Sabemos quiénes son los que ejecutan estos planes. Los cinco denunciaron ni más ni menos que ese estado de impunidad y advirtieron a Cuba de cosas muy graves que iban a ocurrir. Cuba hace esa denuncia al más altísimo nivel. ¿Y qué ocurrió? El Estado cubano le entrega al FBI toda la documentación, le entrega al FBI decenas de files, videos, casetes, audio, dice, ahí están los criminales, tienen nombre y apellido, estas son sus elecciones, por favor, párenlos. Y tres meses después, en la madrugada del 12 de septiembre de 1998, llegaron a las casas de los cinco. Hasta el día de hoy, no hay un solo detenido de los criminales que fueron denunciados. Sin embargo, los cinco guardan prisión hace 14 años. ¿Ustedes se dan cuenta que cada uno de estos tramos del programa son en sí mismo un programa? Vamos a hacer una vez más el programa referido a los cinco, pero en este caso venía perfectamente al tema de hoy, al eje que tenemos hoy sobre el doble estándar, sobre cómo ellos pueden espiarnos a nosotros, pero bastó que se ayudara a los Estados Unidos en el espionaje de aquellos que ponían bombas en Cuba para que fueran presos los que estaban investigando a quienes para eso trabajaban como gusanos, que les dicen, y creo que el término es formidable, es fantástico, que trabajaban contra su propio país de origen para que pusieran bombas y mataran a sus compatriotas. Tenemos que hacer una pausa, pero antes vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos en el Twitter, dos o tres Twitter. Como quieras, Víctor Hugo. O nos vamos directamente a la pausa. Casi en el cierre, bueno, últimos tweets. Gubar dice, todo lo que se publica en Facebook va a los servidores de 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos. Ah, mira qué buena noticia. Sí, el sueño de todo espía. Braga Menéndez dice, se contabilizó que en el siglo pasado la CIA impulsó secretamente 125 golpes de Estado en América Latina. Flor Saintud dice, primero clasifican como terroristas, luego invaden y finalmente se ejecutan los negocios. Las muertes son daños colaterales. Pero alivia muchísimo, Florencia, Fernando, Walter, saber que América se planta de otra manera. Y no como en los años 90, un adelanto del próximo programa, sobre lo que era vivir las relaciones carnales, vivir a expensas de lo que se digitara desde los Estados Unidos y decir amén absolutamente a todo. Ahí está la buena voluntad, todos estos cuadros son de artistas argentinos, pero no saben ustedes lo que viene después en este discurso. Es probable que lo hayan visto y sufrido, pero en aquellos años 90 había toda una cultura por la cual estar de rodillas frente a los Estados Unidos era bien visto. Señoras, señores, constituye un motivo de orgullo. Poco tiempo antes, el doctor Raúl Alfonsín le había dicho a este mismo hombre cosas, y a Reagan, cosas ciertamente más enfáticas de soberanía, de dignidad latinoamericana. Pero eran los años 90, y en los años 90 los medios, todos, habían preparado el caldo de cultivo como para que el discurso de Menem, totalmente arrodillado frente a este hombre, un gobierno frente al otro y de alguna manera un pueblo frente al otro, pudiese prosperar. Con estas imágenes es probable que estemos empezando el próximo domingo. Nos vemos entonces, Julieta. Así es, Víctor Hugo. Amigos, hasta el domingo, si Dios quiere. Muchas gracias.